pero como queremos a veces trabajar 18 horas, descansar solo 3, justificarnos. Es más, si estás casado, te puedes dar cuenta que llega el esposo, mija, yo voy a trabajar, pero tú te quedas cuidando la casa. Pero a la hora de hacer cuentas, yo soy el que paga, yo soy acá. Entonces no estás siendo socio. Pero ¿qué pasa cuando la mujer y el hombre trabajan y se hacen socios? Pues llevan bien las cuentas. ¿Qué pasa cuando tú estás en la empresa y eres socio? Por donde estés estratégicamente puesto o donde está tu lugar de trabajo, estás estratégicamente. Si vas a ir a cobrar lejos, no importa, hasta la frontera con Nicaragua o Guatemala, hacelo con excelencia. Da cuentas, tienes que pedir factura. Si don Franklin confía en ti, en darte vales de gasolina, sé fiel dando cuentas claras, exactas. ¿Por qué? Porque va a ser un principio de fidelidad hacia la empresa y donde servicio, y donde todos van a crecer por igual. ¿Hay competencia? Sí hay competencia. Pero la competencia que sea leal, no desleal. Dos abogados no se pueden desvirtuar los colegas. Pues están preparados y diseñados para ejercer su función. O dos de servicio. Pero el problema, y hoy les hablo, no dejemos que esas pequeñas zorras dañen el viñedo. Los chismes, los comentarios que no van al caso. Si cuando esta corporación surge con un sentir de ser familia, si vamos a arrancar la cebolla, agarrémoslo todos del mismo tallo para que salga. Pero si yo jalo por allá, tú jalas por allá, y no hay excelencia de servicio, entonces viene el problema. ¿Qué dice Juan 15:4? ¿Alguien me lo puede leer? Recuerda, Dios nos dice en Corintios, somos socios de Jesús. ¿Pero qué dice Juan 15:4? ¿Alguien puede leerlo? No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ok, permanecer en mí y yo en vosotros, doble vida. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en el tallo, en el arbolito. Entonces, parafraseémoslo de esta manera. Si tú no permaneces en la idea del jefe, que es don Franklin, no vas a llevar fruto. Permanece en esa idea, en esos conceptos, en esa visión, en ese sueño. Escríbelas en la tabla, tu mente y tu corazón, y esa empresa va a seguir creciendo. Y vas a crecer en todo aspecto, económicamente. Pero ¿qué pasaría si viene don Franklin y dice, venga la administradora y la contadora y tenemos números bajo cero? Todos. También nos vamos bajo cero. Pero si todos nos ponemos de acuerdo, ponemos nuestro granito de arena y vamos. Allá en Guatemala hay un dicho bonito que a mí me gustaba, que decía el ingeniero. Me decía Carlos que cuida los centavos, porque los quetzales se fueron volando. Y eso es cierto.
Entonces hay que permanecer bajo esa visión